pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Cazando ballenas. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Carta a los Hebreos, capítulo 11, verso 1. Pero Jehová tenía preparado un pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Jonás, capítulo 1, verso 17. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Jonás, capítulo 2, verso 10. Existe una antigua y extraña tradición que dice que a Jonás se lo tragó una ballena. Supongo que tal cosa surgiese en las mentes de aquellos que, apoyados en sus conocimientos del reino animal, quisieron ayudar a que la palabra de Dios fuese comprendida. En ocasiones, con nuestras ayudas, estamos exterminando cualquier atisbo de fe que nace o pueda nacer en el corazón de los hombres. Si intentamos racionalizar cada milagro que se nos expone en la Biblia, acabaremos haciendo una especie de ensaladilla de historias bíblicas, tradiciones paganas, religiosidad, imaginaciones y ciencia sobre la que luego pretenderemos que se sostenga nuestra propuesta de fe en los momentos difíciles de la vida. Queremos que nada quede sin explicación, que todo esté atado en nuestras mentes, pero eso no es posible cuando nos estamos relacionando con Dios o cuando estamos intentando acercarnos a Él. La verdad que la Biblia nos enseña sobre el rescate de Jonás es que Dios tenía preparado un gran pez. Ni ballenas, ni tiburones, ni ningún otro pez conocido figura en esta historia. Solamente que Dios tenía preparada la salvación para Jonás. Una salvación como la que tiene preparada para ti. Una salvación milagrosa, nacida del corazón misericordioso de Dios, y una salvación ilógica. Pues toda salvación que viene de Dios es un milagro. Da igual que estés en una montaña o en lo más profundo de la tierra. Dios tiene preparado para ti un gran evento que salvará tu vida de la muerte, si es que tú te dejas rescatar. No, no era una ballena lo que salvó la vida de Jonás. Lo que salvó la vida de Jonás fue simplemente un milagro de Dios. La fe es la convicción de lo que no se ve, pero todos queremos ver, ¿cierto? Todos queremos ver cómo se hace, de dónde viene, por qué, de quién, para qué, dónde, cómo, cuándo, quién. Una catarata de incógnitas se abre sobre nuestras mentes, bloqueándonos hasta el punto de darle la espalda a lo que no se sujeta a los parámetros de posible o imposible. Pero la fe que tú ves no es fe solamente por pura definición, pues la fe es la convicción de lo que no se ve. Así que, amigo mío, no busques ballenas donde solo hay un pez que Dios tenía preparado para Jonás y que tal vez nunca más existió, ni antes ni después, estaba preparado solamente para Jonás. Hoy para ti está preparado también un lugar, un momento especial creado y preparado para ti desde antes de la fundación del mundo. Un lugar a los pies de la cruz, donde puedas encontrar la paz, el perdón y el descanso para tu alma por la eternidad. Pero esto, amigo mío, esto es por fe, solamente por la fe en Jesucristo. Porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también es el mar, pues Él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor,
porque Él es nuestro Dios, vosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Libro de los Salmos, capítulo 95, versos 4 y 8. Pensamientos diarios. Meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.